El mexicano Sergio Pérez aseguró que a pesar de la competitividad que se muestra en la pista, carrera a carrera con su coequipero Esteban Ocon, hay una relación de equipo en la que ambos entienden que primero está su escudería, Force India. Checo explicó que Esteban demostró ser un piloto rápido y con talento, pero que llegó con la mentalidad de GP2, y después de un par de tensiones tras los contactos de Bakú y Bélgica, ambos han mejorado la relación y ahora es más cordial. Cambió muy rápido, ¿no? De un piloto con Hulkenberg, que tuve 3 años, otros compañeros que tenían experiencia, ¿no? Ya en Fórmula 1. Y Esteban llega muy, muy bien preparado a la Fórmula 1, con mucha experiencia con otros equipos. Y sin duda que es un piloto muy rápido, ¿no? Con mucho talento, que viene empujando muy fuerte. Sergio Pérez aseguró que este fin de semana quiere lograr su mejor carrera del año. Después de confirmar un año más con Force India, Pérez está buscando dar el salto a un equipo competitivo, pues siente que su ciclo ya está por cumplirse en esta escudería, que relanzó su carrera después de un mal año con McLaren. El próximo año sigo con Force India y creo que es la mejor opción, ¿no? A corto plazo, un año más de contrato. Y ver qué opciones hay, ¿no? Como dices, yo creo que para 2019 van a venir muchos cambios. Y 2018 es un año clave en mi carrera, ¿no? Donde tengo que estar ahí para poder tomar la mejor oportunidad que llegue. Finalmente, dijo que este año portará un diseño especial en su casco en apoyo a las víctimas de los pasados sismos con la leyenda #FuerzaMéxico. Todos sabemos lo difícil que ha sido este año para México, ¿no? Con todos los desastres que hemos vivido. Y recordar a todo México y a todo el mundo en general que todavía queda mucho por hacer, que ha sido increíble la unión que ha causado todos estos problemas en mi país. La verdad, lo que vivimos fue muy fuerte, pero también ayudó a conocer un México diferente. Y bueno, esto es para recordarles un poco a todo México, que todo México estamos unidos. Con información de Renato Flores e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.